Buenas noches, hoy es el 13 de enero del 2017. Mi nombre es Matthew Agden y nos acompañan en nuestra videoconferencia semanal del viernes por la noche en rushpack.com. Me acompaña en el estudio Megan Beats del equipo científico de la Rushpack. Y dos miembros del comité político de la Rush Pack vía video, Michael Steger desde San Francisco, California, y Rachel Brown desde Boston, Massachusetts. Oh, Tenemos un programa de tres partes hoy en día. Los tres segmentos estarán obviamente interrelacionados, pero tendremos primero un videoclip de una entrevista que nuestro amigo y colega Jason Ross hizo con Ray McGovern. Un ex analista profesional de la CIA por 30 años y uno de los fundadores de profesionales de la inteligencia veteranos por la cordura. Y el segundo segmento del programa será un videoclip de una presentación muy importante que Helga sepla hizo en Estocolmo, Suecia, ayer, a un público formado de miembros de la comunidad diplomática internacional. Y entonces el tercer segmento esta noche busca continuar nuestro énfasis en profundizar el entendimiento de los descubrimientos económicos de Lyndon Larouche. Y esto incluirá un repaso de Rachel Brown de un documento que el señor Larouche publicó hace tiempo llamado En defensa del secretario del Tesoro Alexander Hamilton. Lo cual se complementa con una evaluación de algunos de los materiales de los últimos años de la profundización y la actualización del señor Larouche de la idea, no de la infraestructura, sino de las plataformas económicas. Y este será nuestro programa de tres partes para esta noche. Para comenzar nuestra primera parte, creo que podemos referirnos a un artículo que publicamos en la página de la Pack hoy. El título de eso es La potencia extranjera que corrompe la política de Estados Unidos es Gran Bretaña, no Rusia. Y esto va directamente a la inteligencia de la cual estamos obteniendo claridad hoy que los que de hecho están interfiriendo en la política estadounidense no son los servicios de inteligencia rusos, sino más bien directamente la inteligencia británica. Las 35 páginas, supongo que se podrían llamar un expediente poco fiable sobre las supuestas conexiones de Trump con Rusia, que fue citado por CNN a principios de esta semana en una noticia y luego fue publicado o filtrado por BuzzFeed, ahora se ha puesto al descubierto que fue escrito por un oficial supuestamente retirado del MI6 llamado Christopher Steele, quien fue contratado primero por miembros del Partido Republicano que se oponían a Donald Trump en las primarias y luego fue contratado de nuevo por la campaña de Hillary Clinton para hacer investigación de la oposición política sobre Donald Trump para ser utilizado no como un informe de inteligencia, sino para difamar políticamente a Trump en la elección. De nuevo, esto no es un informe de inteligencia en absoluto, como lo presentaron ciertos medios de comunicación estadounidense que lo filtraron, sino más bien simplemente un informe de desinformación política procedente directamente, como vemos, de agentes de inteligencia británicos. El presidente electo Donald Trump denunció esto de nuevo en un Twitter esta mañana y dijo, ahora resulta que las falsas acusaciones contra mí fueron organizadas por mis adversarios políticos y un espía fracasado temeroso de ser demandado. Hechos totalmente inventados por los agentes políticos depravados, tanto demócratas como republicanos. Todo es falso. Rusia dice que nada existe, que probablemente fue publicado por la inteligencia, incluso sabiendo que no hay pruebas y nunca las habrán. Lo que es claro es que la comunidad de inteligencia ha declarado la guerra al presidente electo de Estados Unidos que tomará posesión de su cargo en menos de una semana desde ahora. Esta es una situación sin precedentes y el papel de los británicos en esto es claro, como se puede ver con el papel de este personaje, Christopher Steele, y como dije, a pesar de la narrativa de que los rusos estaban llevando a cabo una enorme campaña de influencia para tratar de interferir e influir en las elecciones estadounidenses, está empezando a parecer que los verdaderos culpables son los británicos. Con eso como introducción quisiera tocar un videoclip de esta entrevista que hicimos con Ray McGovern. Como dije, es un analista veterano de treinta años de la CIA. Él era un especialista sobre Rusia o la Unión Soviética cuando estaba allí. Él fue responsable de preparar las evaluaciones de la inteligencia nacional y el informe diario presidencial. Y ahora, desde que estuvo con la CIA, se ha convertido en el cofundador de una organización que se llama Profesionales de la Inteligencia Veteranos por la Cordura que ahora cuenta con unos 50 miembros especialistas en inteligencia retirados, que recientemente publicaron una declaración que puso seriamente en duda la narración sobre la influencia rusa y el hackeo ruso. La entrevista completa estará disponible a partir del domingo en el sitio de la Rushpack y el canal de YouTube de la Rushpack, y hemos publicado otros extractos de esta entrevista en los últimos días. Este fragmento que van a ver es el comienzo de la entrevista. Que fue llevada a cabo por Jason Ross con el señor Ray McGovern. Hola, gracias por acompañarnos. Hoy es el 10 de enero del 2017. Mi nombre es Jason Ross, aquí con la Rush Pack, y estamos muy contentos de tener hoy en el estudio a Ray McGovern, veterano de varias décadas de la CIA y cofundador en el 2003 de Profesionales de la Inteligencia Veteranos por la Cordura. Muchas gracias por acompañarnos, Ray. Me alegra estar aquí. Así que iniciemos inmediatamente con la cuestión principal de la que estamos escuchando en los medios de comunicación hoy, la cuestión del pretendido hackeo ruso de las elecciones estadounidenses. Ahora su grupo, profesionales veteranos de inteligencia por la cordura, emitió un comunicado de prensa el 12 de diciembre diciendo que toda evidencia apuntaba hacia una filtración en lugar de un hackeo. Desde entonces se han publicado dos informes, uno del Departamento de Seguridad Nacional y otro escrito principalmente por el ODNI, el director de inteligencia nacional, diciendo aquí está la prueba, sabemos que Rusia lo hizo y el informe era de dudosa utilidad. Luego, hace unos días, usted colaboró en un artículo de opinión en en el Baltimore Sun con William Binney, donde reafirmó su posición que todas las pruebas apuntan a que se trata de una filtración en lugar de un hackeo. Y en cualquier caso, la evidencia de un hackeo no se ha presentado. ¿Por qué toma esa posición? Bueno, necesito decirte algo sobre profesionales veteranos de inteligencia por la cordura primero. Establecimos nuestro grupo cuando vimos que nuestros colegas, los colegas con quienes habíamos trabajado, se habían dejado sobornar para crear, para fabricar inteligencia con el propósito expreso de quitarle a nuestros representantes electos el derecho constitucional de declarar o de otra manera autorizar la guerra. Eso fue antes de Irak. Y eso peor no puede ser. Bush, Cheney y los demás dijeron: Oh, fue un terrible error. No fue un error, fue un fraude absoluto. Cuando vimos que esto sucedía, formamos un pequeño grupo, éramos cinco al principio, y empezamos a publicar. Publicamos tres memorandos antes de la guerra advirtiendo al presidente. El primero fue el día del discurso de Colin Powell, el 5 de febrero del 2003. Y por lo que dijo, lo reprobamos. Y advertimos al presidente, la inteligencia está siendo manipulada. Y realmente debes ampliar el círculo de tus asesores, dijimos al final, más allá de aquellos que claramente están empeñados en una guerra por la cual no vemos razón alguna convincente, de la que creemos que las consecuencias no deseadas serán probablemente catastróficas. No nos deleitamos en el hecho de que hayamos tenido razón en eso. Hubo un par de personas que dijeron eso, pero nadie en los principales medios de comunicación. Por lo tanto, si avanzamos ahora, verás que la gente que trabajaba en la Agencia de Seguridad Nacional en ese momento no solo estaba horrorizada por la cantidad de dinero que se arrojaba a los programas que sabían que nunca funcionarían, pero estaban furiosos cuando descubrieron que un programa más barato que ellos mismos crearon, que solo costó 330 millones en implementar, el otro programa que el general Haydn eligió costó 3 mil millones de dólares, así que no hay comparación, excepto que ese no funcionó, este sí lo hizo. La razón por la que mencionó eso es que esto tenía mucha evidencia de lo que iba a suceder en el 11 de septiembre. La información existía. Repasaron esto y cerraron el programa principal. Y tanto Tom Drake, que todavía estaba empleado allí, regresó y miró esto. Encontró muchas pruebas que si se hubieran compartido hubieran evitado el 11S. Por lo tanto, es más que indignante. Y Bill Binney había sido el director técnico de la agencia de seguridad nacional antes de su partida, poco después del 11S. Así que él se nos unió como tantas otras personas maravillosas. Y cuando esto se volvió viral, este asunto del hackeo ruso, me pareció muy natural decir, oye Bill, necesitamos que hagas un memorándum, que hagas un borrador, porque tú conoces, tú diseñaste la mayoría de estos sistemas y tú sabes lo que ha revelado Ed Snowden. Esas diapositivas nos parecen realmente interesantes pero necesitamos que alguien nos las explique. Así que dijo, claro, por lo tanto, nos dio un borrador y lo que normalmente hacemos es, lo circulamos con las cinco, seis o siete personas que tienen un interés especial en eso o una experiencia especial y encontramos la solución juntos. Fuimos los primeros que dijimos, sí, esto es una idiotez. ¿Por qué? Por razones técnicas. Había muchas otras razones, pero algunas personas, y creo que esto es para su crédito. Están técnicamente orientadas y quieren saber, ¿es esto posible? ¿Podrían los rusos haber hecho esto? Bueno, la respuesta es sí, sí, pero la Agencia de Seguridad Nacional lo sabría. Ahora, esto aturde a la mente, Jason, es abrumador, pero la Agencia de Seguridad Nacional rastrea a todos los correos electrónicos en este planeta. Si van al extranjero, tienen agencias y gobiernos que cooperan. No son solo seis, son como trece. Si pasan por Estados Unidos, ellos los obtienen. Si vienen de fuera, los obtienen, los obtienen todos y ellos los pueden rastrear. Tienen estos pequeños mecanismos de rastreos en varios puntos de la red. Por lo tanto, saben dónde cada correo electrónico se origina y a dónde se envía. Ahora, añade a eso la cobertura férrea que tienen de la Embajada Ecuatoriana en Londres, donde está Julian Assange. Y estoy seguro de que ellos monitorean a sus colegas también donde quiera que estén. Así que digamos que los rusos hackearon y se lo dieron a Julian, se lo dieron a uno de sus asociados. Bueno, bien, los rusos son gente muy mala. Dicen las personas, muéstranos los mensajes. Oh, no podemos. No tenemos los mensajes, pero los estudiaremos. Ahora, y lograron que el presidente, antes de irse de vacaciones a Hawái, impusiera sanciones basadas en esta evidencia elusiva que no pueden mostrarnos. Estos memorandos. Mi primera reacción fue reírme de ellos. Pero esto es muy triste, ver a lo que la comunidad de inteligencia ha llegado. Es muy triste, porque ese es un tema muy importante. Entonces, ¿qué hizo el presidente? Impuso las sanciones, arrojó a 35 diplomáticos, todo basado en quién? John Brennan. Ahora, ¿cómo obtuvo el New York Times toda esta información? John Brennan. Lo sabemos porque el Wall Street Journal estaba un poco molesto al respecto y ellos dijeron, sí, es Brennan quien está hablando con estos otros tipos. Él no está hablando con el Wall Street Journal. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos a un presidente que toma decisiones riesgosas causando aún más peligro, más tensiones en nuestra relación con Rusia. ¿Sobre cuál base? Bueno, déjenme decir esto. Tal vez voy a ponerlo de esta manera. Yo estaba mirando algunos videoclips de YouTube y me encontré uno con Christian Amanpour transmitiendo desde Londres. Ella entrevista a Lukianov, uno de los gurús rusos, y ella dice, Señor Lukyanov, dices que hay cero de evidencia. Bueno, si no hay evidencia, bueno, ¿por qué el presidente de Estados Unidos ha sancionado a Rusia? Eso es bueno. Recuerdo que me hicieron esa pregunta sobre las armas de destrucción masiva. Señor McGovern. Si usted dice que no hay evidencia de armas de destrucción masiva, ¿por qué Bush y Cheney comenzaron una guerra contra Irak? Bueno, es la misma respuesta. Es la misma respuesta. En retrospectiva, esto es muy malo, porque lo que se necesita hacer es tener la evidencia. Y mi fuerte opinión es que no van a hacer eso, no debido a las fuentes y los métodos, sino porque no tienen evidencia alguna. Como dije, esto es parte de una entrevista mucho más grande. Parte de esto ya se ha publicado en YouTube bajo el título Fuentes y métodos en contra de los intereses nacionales y la entrevista completa se va a subir en la página este domingo pasado mañana. Pero quisiera usar eso para invitar a los otros miembros de este programa hoy día que abramos la discusión sobre este tema. Yo pienso que en toda esta discusión aparentemente algunas personas no se han echado para atrás sobre los llamados vínculos de Trump con Rusia. Pero toda esta situación nos deja claro que todo el ataque sobre la campaña de Trump y las políticas del presidente electo hacia Rusia han sido el blanco explícito de la inteligencia británica todo el tiempo. El informe que fue publicado, este informe fraudulento de 35 páginas, empieza en junio, una vez que Trump consolidó la nominación esencialmente del Partido Republicano, y no concluye sino hasta mediados de diciembre de este año que acaba de pasar. Así que es claro que la inteligencia británica es la que promovió esto en todo momento. Es claro que Christopher Steele era muy amigo del dirigente del MI6, Alex Younger. La prensa británica está en pánico. El ex secretario general de la OTAN, un lord británico, dijo esto públicamente que están en un pánico total y podríamos estar caminando como sonámbulos a una verdadera catástrofe. Es claro que la inteligencia británica tiene la intención explícita de manipular las elecciones estadounidenses, de fabricar inteligencia falsa sobre un candidato principal para organizar una conspiración, el llamado hackeo de los rusos para perturbar a la política exterior estadounidense y a los intereses estadounidenses contra el bienestar del pueblo estadounidense. Para aquellos que conocen la historia y conocen el papel del señor Larouche en los últimos 40-50 años en la política estadounidense, este papel de la inteligencia británica incluye a gente que representa la perspectiva británica como Henry Kissinger un promotor de la política exterior británica en contra de la perspectiva estadounidense. La mano británica no solo en el intento de destruir y manipular a las elecciones presidenciales y alterar los cambios en la política exterior estadounidense, sino en el papel directo del apoyo de los británicos a los terroristas en Siria a través de Arabia Saudita y otras naciones. El papel directo de los británicos, tales como David Cameron, quien tuvo que salir corriendo de Downing Street y del Parlamento británico porque fue denunciado directamente en la campaña dirigida fraudulentamente contra Libia, y la inteligencia falsa de Tony Blair sobre la guerra en Irak a la que Ray McGovern se acaba de referir. Además de esto está el narcotráfico internacional que documentamos desde principios de los 70 con el libro Narcotráfico S.A y el comercio internacional de las drogas, dirigido por su majestad la reina isabel de inglaterra, quien a propósito podría estar en su lecho de muerte, lo cual no sería algo malo. está el comercio internacional de las drogas, el programa de guerra internacional, el terrorismo internacional, y por supuesto está la conexión de wall street y londres de las finanzas internacionales, que es dirigido como un culto absoluto de la política financiera por décadas, por siglos. En esencia. Esta es en la misma institución que fue responsable del asesinato de Alexander Hamilton, Abraham Lincoln, William McKinley y el intento de asesinato de Franklin Roosevelt y el respaldo a Hitler. A propósito, yo pienso que la embajada rusa en Londres dejó muy claro que fueron los británicos, como el grupo de Clive, que fueron responsables por respaldar a Hitler. Y ahora buscan atacar los cambios políticos potenciales en Estados Unidos, hacia Rusia, potencialmente hacia China. Cambios que buscan acabar con la amenaza de una guerra mundial nuclear. También buscan interrumpir. Como creo que lo veremos en el video de la señora Helga Sepla rush la relación que podría ser muy importante entre Estados Unidos, China y Rusia sobre una política económica. Este nexo británico está atacando a la campaña de Trump y atacando todo este cambio en la política estadounidense. Esta es la táctica imperial británica. Si el Congreso va a hacer una investigación del intento de manipular a la democracia estadounidense por parte de naciones o agentes extranjeros, Extranjeros, yo pienso que principalmente se debe investigar al Reino Unido. El hecho de que en la página 15 de estas 35 páginas ataca a Lyndon LaRouche por nombre, diciendo que fueron las facciones de Trump que viajaron a... A reunirse con las facciones de Trump como parte de esta alianza en el verano del 2016. Ellos citan a La Ruche directamente en su informe que tuvo representantes que fueron a Rusia como parte de esta discusión, lo cual no sucedió. Y los autores de esto fueron los británicos. Esto es simplemente el miedo del Imperio Británico ante el hecho de que las políticas de La Ruche tomen el control y el potencial de la alianza de Estados Unidos, Rusia y China, especialmente la cooperación de Rusia y Estados Unidos. Y yo pienso que es importante que si Estados Unidos, Rusia y China trabajan juntos, no hay problema en el planeta que no puedan resolver. Esta es una alianza que no puede ser detenida. Y pienso que los británicos están desesperados y eso es lo que estamos viendo. Eso es exactamente lo que Helga Larouche presentó en esta conferencia que se llevó a cabo en Estocolmo, Suecia, ayer. Esta fue una conferencia extraordinaria y voy a tocar un videoclip del inicio de su discurso en este momento. El auditorio estaba lleno con un público que incluía a 17 diplomáticos que representaban a todo el planeta, incluyendo a siete embajadores. Ella dio su análisis de lo que vemos detrás de este enfrentamiento, como hemos hablado, del establecimiento de la inteligencia británica y estadounidense contra el presidente electo. Ella enfatiza al final de este extracto, y de nuevo, esto es solo un extracto, es una porción. Todo el discurso contiene mucha más información en términos de lo que tú dijiste, Rachel. El motivo detrás de acabar con esta política de enfrentamiento contra Rusia y hacia China es que si Rusia, China y Estados Unidos se unieran en torno a una alianza, en torno a la iniciativa política concreta que ahora proviene de China una franja, una ruta o el proyecto de la ruta de la seda para traer desarrollo al interior no solo de Eurasia, sino también de África y la masa terrestre de Norteamérica y Sudamérica y reorganizar nuestras relaciones en torno a lo que se llama el paradigma entre las naciones donde todos ganan, donde todo es posible. Y ella explora muchas de estas cuestiones en su discurso completo que estará disponible en forma de video en unas cuantas horas. En lo que ustedes van a escuchar, ella aborda lo que se debe hacer tanto estratégicamente como económicamente para dar forma a la política de esta nueva presidencia entrante. Pido disculpas por la calidad del audio, no es el mejor, no es la mejor grabación, pero en unas cuantas horas tendremos todo el video que estará disponible. Esto es solo un anticipo. Quiero empezar con la elección de Trump. Ahora, en toda mi vida política, que es bastante larga, de varias décadas, nunca en toda mi vida política he visto tanta histeria por parte de los neoconservadores, por parte de los principales políticos y por parte de la prensa liberal con respecto a Trump. Porque lo que causó la elección de Trump es que él simplemente prometió poner fin al paradigma político que fue la base de ocho años de George W. Bush y ocho años de Barack Obama, que fue una continuación directa de la política de Bush-Cheney. Y esto fue una cosa buena, porque estaba muy claro que si Hillary Clinton hubiera ganado las elecciones en Estados Unidos, que todas las políticas que promovía, incluyendo una zona de exclusión aérea sobre Siria y una política extremadamente belicosa hacia Rusia y China, habría significado que habríamos estado en el curso directo a la Tercera Guerra Mundial. El hecho de que Hillary no ganó las elecciones fue muy importante para el mantenimiento de la paz mundial. Y creo que de todas las promesas que hizo Trump hasta el momento, el hecho de que él dijo que normalizará la relación entre Estados Unidos y Rusia es, a mi parecer, el paso más importante. Porque si la relación entre Estados Unidos y Rusia es decente y se basa en la confianza y en la cooperación, creo que hay una base para resolver todos los problemas en el mundo. Y si esa relación estuviera en una condición adversa, la paz mundial estaría en extremo peligro. Así que desde mi punto de vista, hay una razón de creer que esto sucederá. La reacción rusa ha sido muy moderada, pero optimista de que esto puede suceder. Y si vemos a los nombramientos... Hay varios miembros de gabinete y otra gente en otros puestos altos que buscan que se mejore la relación con Rusia, tales como Tillerson, que se supone se convertirá en el secretario de Estado, el general Flynn, que también es un militar conservador, pero que también está a favor de la normalización con Rusia y muchos otros. Así que esto es una buena señal. Si uno vea la reacción de la facción neoliberal y de neoconservadores en ambos lados del Atlántico a esta elección de Trump, se puede describir solamente como completamente histérica. El Washington Post hoy tiene un artículo titulado ¿Cómo sacar a Trump de su puesto llamándole un mentiroso y cada cosa despectiva de la que se puedan imaginar? Y siguen así, y es increíble. Y naturalmente están los informes de diferentes agencias de inteligencia estadounidense, Clapper, Brennan, Comey del FBI. Ellos publicaron el hecho de que fue el hackeo ruso de los correos del Comité Nacional Demócrata y de Podesta lo que robó la elección porque cambiaron la visión de los estadounidenses que votaron por Trump. Y yo pienso que eso es ridículo. Y no solo muchos expertos cibernéticos en Europa, pero también en Estados Unidos, ya han dicho que todas las señales existen de que no fue un hackeo, sino que fue una filtración interna dando esta información que es seguramente lo que sucedió y que no hay absolutamente prueba alguna de que fue un hackeo ruso. Naturalmente, lo que se está encubriendo con esta historia es de qué fue el hackeo. Fue hackeo de los correos electrónicos que probaron que Hillary Clinton manipuló la elección en contra de Bernie Sanders. Y de eso ya no se habla más. La verdadera narrativa es que fue la injusticia del sistema neoliberal de la globalización que violó los intereses de la mayoría de la gente, especialmente en el cinturón industrial. Hillary Clinton en su campaña electoral fue tan arrogante de que ella ni siquiera fue a Ohio o a alguno de los otros estados que fueron antiguamente industrializados. Debes ver a Estados Unidos, al contrario de lo que mucha gente informa en la prensa occidental en Europa, está en un estado de derrumbe económico. Hay un indicador que muestra si la sociedad está bien o está mal, y eso es si la esperanza de vida aumenta o disminuye. Y en Estados Unidos está disminuyendo por primera vez tanto para hombres y para mujeres. En el periodo de 16 años de Bush y Cheney y de Obama, que se puede tomar como un solo paquete, la tasa de suicidio se ha cuadruplicado para todas las edades. Las razones son el alcoholismo, la drogadicción, la desesperanza, la depresión y debido al desempleo. Hay alrededor de 94 millones de estadounidenses que están en edad de trabajar. Y que ni siquiera se incluyen en las estadísticas porque han abandonado la esperanza de algún día encontrar un trabajo de nuevo. Y si has viajado recientemente a Estados Unidos, Estados Unidos verdaderamente está en una condición terrible, la infraestructura está en una condición horrible y la gente no es feliz. Así que el voto, por lo tanto, la narración fue que la razón por la cual Hillary fue expulsada es debido a que percibieron que era una continuación directa de estos 16 años. Así que el intento de cambiar la narrativa diciendo que hubo un hackeo ruso es muy obvio. No puedo decir cómo va a ser este gobierno de Trump. Yo pienso... Lo mencioné en un punto y tengo mucha confianza sobre, pero hay otros elementos interesantes. Por ejemplo, Trump prometió en la campaña electoral invertir un billón de dólares en renovar la infraestructura de Estados Unidos. Eso es muy bueno porque, como dije, Estados Unidos urgentemente necesita ser reparado. Sin embargo, solo va a funcionar si al mismo tiempo otra promesa de Trump, en otras palabras, lo que prometió en octubre en Carolina del Norte de que él implementaría la ley Glass-Steagall del siglo XXI y si esto se llevara a cabo, debido a que el sistema financiero del transatlántico continúa al borde de la quiebra. Podríamos tener la repetición del crack financiero del 2008 en cualquier momento. Y solo si existe la ley Glass-Steagall en la tradición de Franklin D. Roosevelt y lo que Roosevelt hizo en 1933 separando a los bancos y deshaciéndose del elemento criminal en el sistema bancario y luego reemplazándolo por una política de crédito en la tradición de Alexander Hamilton, se puede remediar esta situación. De otra manera, no se puede financiar un billón de dólares en infraestructura. Ahora, Helga continúa desde allí para dar una visión muy inspiradora de los proyectos de desarrollo de los últimos tres años. Que han sido catalizados por la iniciativa de China, la iniciativa de una franja, una ruta o de la nueva ruta de la seda, pero también da una historia increíble de la fundación del Instituto Schiller y el papel que ella y Lyndon LaRouche han jugado durante los últimos 30 a 40 años en la lucha por un nuevo orden económico y estratégico internacional justo. Una lucha que ahora está llegando a un cierto punto de culminación al menos internacionalmente. Pero la urgencia de ganar esta pelea aquí en Estados Unidos es algo que ella continúa enfatizando y es exactamente como ella terminó ese extracto. En este momento debemos tener la movilización más urgente. No hay más excusas para la demora de parte de ningún representante electo para el establecimiento inmediato de la Glass-Steagall. Hemos iniciado, estamos en medio de una movilización nacional. Hablamos de esto en anteriores videoconferencias, pero como pueden ver en su pantalla en este momento, estamos circulando una petición y estamos recolectando firmas y se debe hacer esto más rápidamente, pero se puede accesar en elpac.co diagonal Trump -s -o -t u y esa es una petición que se originó de activistas ciudadanos en Ohio que se han vinculado al movimiento Nuestra Revolución, Our Revolution, que estuvieron vinculados con la campaña de Bernie Sanders durante las primarias, pero que han tomado la responsabilidad de unirse a la iniciativa de la Rush Pack de que debemos tener a la Glass-Steagall y debemos hacer que Trump cumpla su palabra cuando él habló a favor de la Glass-Steagall del siglo XXI en su discurso en Charlotte, Carolina del Norte. Y como dije, este es un apoyo bipartidista y no hay excusas para la demora. Y la única forma en que esto va a suceder es si los ciudadanos de Estados Unidos deciden participar en esta campaña de la Rush Pack y agregan su firma a esta petición en... Elpac.co diagonal Trump SOTU, Estado de la Unión. Tuvimos un día de acción en Washington, D.C. esta semana. El Congreso está en sesión oficialmente, prestaron juramento y están trabajando. Participaron personas de muchos estados, de toda la costa este. Representantes vinieron de Virginia, de Maryland, de Pennsylvania, de Connecticut, de Nueva Jersey, de Nueva York, y también hubo participación de personas en todo el país en términos de presionar a los congresistas de reunirse con miembros de la Rush Pack. Hubo un representante singular del proyecto Manhattan, John Sigerson, quien es el director del coro del Instituto Schiller de la Ciudad de Nueva York, que ha participado en algunas de las actividades corales recientes allí incluyendo la conmemoración en el monumento del 11 de septiembre de la lágrima en Bayonne, Nueva Jersey, donde miembros del coro del Instituto Schiller fueron acompañados por la Guardia de Honor del Departamento de Policía de Nueva York de Bayonne, Nueva Jersey, en honor a la pérdida trágica del conjunto coral Alexandrov de Rusia. Esto es solo un ejemplo del tipo de poder que el programa musical del proyecto Manhattan de la ciudad de Nueva York ha podido jugar para dar forma al diálogo político en Estados Unidos y también en otros países. En este caso, el potencial para una relación mucho muy mejorada entre Estados Unidos y Rusia. De nuevo, este fue un día de acción en Washington D.C., pero la movilización tiene que continuar. Estamos en la cuenta regresiva. Ahora faltan siete días para la toma de posesión. Y después de eso tendremos el discurso del Estado de la Unión. Y de nuevo, esta petición es para insistir que Trump le dé gran prioridad en subrayar la necesidad de regresar a la ley Glass-Steagall del siglo XXI en el informe sobre el Estado de la Unión. Este debe ser el principal punto en la orden del día de los primeros 100 días. Pero hablemos un poco más ampliamente de lo que Helga Larouche planteó al final de su discusión: que la Glass-Steagall es solo el primer paso y hay un enfoque mucho más profundo y abarcador a una revolución en la política económica de Estados Unidos que es necesario y que ha sido elaborado por el señor Lyndon Larouche. Bien, Matt, pienso que es importante empezar con lo que el señor Larouche respondió inmediatamente como respondió después de la elección de Trump. Su respuesta a esto fue global, y yo pienso que esto captura eso. El proceso político que está dando forma a Estados Unidos en contradicción a esta operación de inteligencia británica para destruir a Estados Unidos es un fenómeno global. Y voy a abordar esto en un segundo, pero lo que la señora Larouche tocó en su discurso es algo que la mayoría de los estadounidenses están viviendo. Pero debido a la operación de inteligencia británica, pero debido a esta campaña de mentiras en la que ha vivido la población estadounidense, la mentira oficial en esencia, esta política de Orwell, a la cual incluso el Ministerio de Relaciones Exteriores ruso se refiere que los Estados Unidos han estado viviendo desde el 11S, lo que ha evitado que identifiquen lo que ahora se ha identificado físicamente: de que la calidad de vida actual. Está derrumbándose. Oficialmente hemos entrado en una edad de las tinieblas. Una pequeña edad de las tinieblas se ha iniciado en Estados Unidos, pero podemos darle marcha atrás a esto. El nivel de la drogadicción ha más que triplicado durante la presidencia de Obama. El nivel de la adicción a los opiáceos, el abuso de las drogas como la marihuana, se ha disparado bajo la campaña de legalización a las drogas de Obama que por supuesto es respaldada por los mismos carteles de las drogas que han estado dando el respaldo financiero a las instituciones bancarias. Ese es el programa de Obama. Hemos visto grandes niveles de homicidios y crimen y asesinato que van escalando en las áreas más empobrecidas, incluyendo el propio barrio de Obama en el sur de Chicago. Este nivel de destrucción nunca se había visto en la historia de Estados Unidos y es solamente la característica de las sociedades que están empezando a derrumbarse. Ni siquiera es una cuestión la sobrevivencia a largo plazo. Lo que está inmediatamente en riesgo para la gran mayoría de los estadounidenses es la sobrevivencia a corto plazo. Lo que vemos con la disminución de las tasas de la esperanza de vida, el número cada vez mayor de gente que muere cada vez más rápido, principalmente de cosas como la adicción al alcohol, la adicción a las drogas, las enfermedades relacionadas a la desesperación, el suicidio, etc. Y es aquí donde entra la clase steagall Esto realmente debe entenderse y no es simplemente la clase Steegan, pero la totalidad de las cuatro leyes. Y yo creo que Rachel puede decir un poco más porque actualmente estamos trabajando en un proyecto para hacerlo claro. Pero el papel de la fusión y el programa espacial realmente comprenden la cuarta ley en la dirección que nuestro país debe tomar para revivir ese sentido de optimismo, ese sentido del desarrollo dentro de la cultura estadounidense, para escapar no solo del deterioro de los puentes que se están cayendo, de las malas carreteras. El que se están cayendo los puentes, el que tenemos malas carreteras. Todos sabemos que tenemos malas carreteras, especialmente en la costa este. Pero no es eso lo que nos va a permitir que surjamos. Construir mejores carreteras no es escaparse de las garras de la edad de las tinieblas. Algo mucho mayor debe capturar el espíritu real de la identidad humana y de la creatividad. Y es por eso que es muy importante identificar este fenómeno global. Estos son los pasos de las cuatro leyes. La ley Glass Steagall inmediatamente, el cerrar a este cartel bancario de Wall Street, que básicamente es una operación de las drogas. Lo segundo es el crédito público de un sistema de banca nacional, lo cual Paul Gallagher elaboró anoche, y podríamos decir más sobre eso. Consolidar y agregar la deuda estadounidense que existe, tanto como los otros recursos financieros, para dirigir esto a los proyectos de mayor importancia del desarrollo del país, a los niveles más avanzados de infraestructura, a una plataforma física más amplia de la industria y de la producción. Y por supuesto, de mayor importancia es el programa de la fusión y el programa espacial. Este fenómeno mundial es algo que es totalmente sorprendente. La señora Larouche lo aborda directamente. El proyecto Transaqua de África es algo que hemos promovido por décadas, es algo que está Está tomando forma en la área del Subsahara de África, desde los grandes lagos cerca de la parte oriental de África hacia la zona occidental de África y Nigeria, y arriba hacia la frontera sureña del desierto del Sahara. Comienza a ver cómo utilizamos los principales proyectos de infraestructura de transporte de agua, el rellenar el lago Chad y el desarrollo de esta área de África central. También hay una línea ferroviaria importante que que no se ha iniciado, sino que se ha inaugurado. Ahora está funcionando de Etiopía a la costa de Yibuti. Esta línea de ferrocarril es uno de los principales pasajes ferroviarios continentales que el Instituto Schiller y la EIR han estado promoviendo por décadas para comenzar a integrar a todo el potencial de la población de África y sus recursos y sus capacidades industriales en un avance económico integrado, un cambio real en la productividad y el estilo de vida y el potencial científico de África. Esas cosas ahora se están desarrollando. Estos provienen de de grandes inversiones chinas. Las empresas de ingeniería chinas están directamente a bordo. Lo mismo ocurre con otro proyecto, y creo que vale la pena resaltarlo, porque recientemente hemos recibido informes de que prácticamente se han iniciado las excavaciones. Esto es el canal del Kra. Toda esta disputa sobre el mar de China Meridional, de la que todos escuchamos, y los estadounidenses siguen, estoy seguro, todavía algo confundidos. ¿Cuál es el problema de un par de islas en el mar de China Meridional? Como dijo el presidente de Filipinas, no vamos a eliminar a la humanidad. Por un par de puntos para la pesca en el mar de China Meridional. La verdadera cuestión es el canal del Kra. Esto es algo explícitamente que el Imperio Británico ha impedido por decreto. Matt, tú y otros han estado involucrados en la producción de un video específicamente sobre este proyecto y el papel de los británicos para cerrar esto a lo largo de los siglos. Los chinos han dicho que están listos para comenzar el desarrollo del canal del KRA. El gobierno tailandés, con su nuevo rey, parece favorable. Los militares, el primer ministro, parece favorable. La cuestión de la colaboración de Japón es algo que se remonta a los años 80 con el señor y la señora LaRouche directamente involucrados en este proyecto. Las personas con las que trabajamos entonces en Tailandia están de nuevo promoviendo y abogando por su construcción inicial hoy. Al parecer, en el Hindu Times de India, un periodista chino hizo la pregunta, ¿Donald Trump participará en la conferencia de la ruta de la seda en China? Creo que realmente ese es el potencial que tenemos hoy. Por lo tanto, la lucha de la Glass-Steagall, esta cuestión de que Estados Unidos decidan que vamos a construir nuestra nación de nuevo, que vamos a cerrar este desastre de Wall Street y tomar este tipo de potencial, eso es realmente lo que se debe entender, y no hay razón por la cual Donald Trump no aborde eso en la toma de posesión y en el informe del estado de la unión. Claro. Y sobre esta cuestión de la política de asesinato de Obama. Hay un intento ahora de encubrirlo y hacer que el lindo presidente y Joe Biden obtengan un premio. No, este es un verdadero asesinato. Si este movimiento de masas en el mundo entero es adecuadamente educado, no podrá ser detenido. Así que hubo una discusión recientemente sobre la infraestructura, como Helga planteó, de Trump. Todavía no está al nivel de la concepción de la Rush sobre la infraestructura. Aquí está el presidente del Congreso, Paul Ryan y lo que dijo sobre la infraestructura. En el presupuesto de la primavera, creemos que seremos capaces de abordar el tema de la infraestructura. Mark Walker dice, no estoy seguro si hemos acordado en un billón de dólares. Si es un billón de dólares en infraestructura, eso es algo que debemos decir. Hay una porción de esto con la que no estamos cómodos y que se va a volver a negociar. Y después Sam Graves. El jefe de la subcomisión de transporte dice, simplemente no podemos pagar eso, agregando, no se puede hacer todo a través de alianzas público-privadas, como el presidente electo está hablando. Todavía están viendo esto como un problema. LaRouche desarrolló este concepto. Helga LaRouche señaló que el 2017 debería ser el año del rejuvenecimiento o del florecimiento de las ideas de Lyndon LaRouche. Él escribió un documento en el 2010 titulado Lo que su contador nunca entendió, la economía secreta. Y él aborda la historia universal del gran concepto de la infraestructura. Y él empieza con la cuestión del viaje transoceánico. La navegación a través de los océanos. Y él dice, citamos, por ejemplo, remontémonos a los aproximadamente 100 siglos de la última gran glaciación de la Tierra. Mientras que parte de la población humana se había quedado atascada en los hábitos de vida de algunas regiones fijas y relativamente pequeñas, libres de glaciaciones, las grandes culturas marítimas transoceánicas también se desarrollaron. El requisito de una cartografía estelar para la navegación, para la existencia de las culturas marítimas, nos dio la noción estelar de la existencia eficiente de una forma funcional de un universo ontológicamente real, como lo hacen eco los grandes artefactos residuales, como la gran pirámide de Giza, y por la ciencia física de las esferas. Ahora, en este llamado ciclo largo platónico y a los predecesores pitagóricos de Platón. Por lo tanto, se tiene el concepto de cómo viajar en el océano, cómo navegar usando las estrellas, cómo se hace un mapa de las estrellas en un plano. No, uno encuentra que se tiene que utilizar un mapa esférico, por lo que el comienzo de esta fundación esférica de la ciencia física del universo fue descubierto. Esto se aplicó para navegar a los océanos. Él dice: De ahí tenemos la idea de los viajes interiores, no solo oceánicos, sino a través de las vías navegables interiores. Él dice que esto lo desarrolló primero Carlomagno. Él dice: Las reformas de Carlomagno sirvieron de precedente para el desarrollo y el papel del gran sistema interno de los ríos y canales que proporcionó los pasos cruciales para la economía europea moderna y la aplicación de la misma reforma dentro de nuestros Estados Unidos preparó el salto hacia los revolucionarios sistemas ferroviarios transcontinentales de Estados Unidos, primero dentro de Estados Unidos y a su vez los sistemas ferroviarios transcontinentales de Eurasia. Esto fue John Quincy Adams que unió al país con vías navegables y con los sistemas ferroviarios fue el primero en unir completamente a Estados Unidos como un territorio. Esto fue seguido por Bismarck en Alemania y Mendeleev en Rusia. Ese fue el siguiente avance. Ahora dice la perspectiva del efecto combinado de los sistemas de transporte masivo de levitación magnética y de ferrocarriles que conectará a los principales continentes del mundo haría que la mayoría del transporte marítimo de mercancías fuera obsoleto tecnológicamente, porque el sucesor moderno del transporte ferroviario interno ordinario habrá hecho que gran parte del transporte marítimo de mercancías sea tecnológicamente y, por lo tanto, económicamente obsoleto. Estamos empezando a ver el comienzo de esto con cosas como el corredor de transporte norte-sur de la India. A Irán, a Rusia, que corta la ruta marítima reduciéndola en un 40%. También se desarrollan nuevas líneas de ferrocarril entre China y Europa, cuyo primer tren, por ejemplo, pasó de Pekín a Londres a partir del 1 de enero del 2017, la primera vez en la historia. Hay 39 rutas diferentes entre China y Europa. El ferrocarril interior sigue la ruta de la antigua ruta de la seda, pero con el ferrocarril moderno, como dice la Rouge, si tenemos el tren de levitación magnética, eso sería incluso un avance adicional. Luego dice, los cambios como estos ilustran un principio general que se expresará en el desarrollo futuro de ciertas ubicaciones cercanas del sistema solar. Ahora vamos a ir al siguiente paso, como nuestra Luna y Marte, cuando tendrán que ser considerados tarde o temprano, cuando habrán sido considerados más tarde dentro de los límites de nuestro todavía joven nuevo siglo como instancias plausibles de trabajo y habitación. Los problemas típicos a superar con el propósito del transporte humano y la vivienda en el espacio solar cercano y más tarde, más allá, deben mirar a futuros desarrollos ya previsibles para más adelante en el siglo actual. Debemos entonces reconocer que el desarrollo de la infraestructura económica básica siempre ha sido una creación necesaria de lo que se requiere como desarrollo habitable de un ambiente sintético en lugar de presumiblemente natural para el desarrollo e incluso la posibilidad de la vida humana y la práctica en algún momento en la existencia de nuestra especie humana. Así que él está abordando su concepto a largo plazo y él dice más tarde, tres generaciones, 75 años, debe ser nuestra orientación para el espacio. Tenemos las cuestiones de la habitación y el transporte como desafíos fundamentales y esta es la idea de la siguiente fase. Pero en general, también está esta última cuestión de lo sintético versus lo natural, que estos varios nuevos modos de habitación y de viaje pueden basarse en nuevos descubrimientos que crearon toda una nueva plataforma de existencia, la habitación y el viaje, donde la humanidad pudo alcanzar esos avances. Y todo eso fue creación de la mente humana en la semejanza del creador. La infraestructura no es simplemente hacer un puente para ir de aquí a allá o algo para llevarnos de aquí a allá. Es la cuestión de un nuevo logro, de un nuevo principio que se aplica a través de toda la sociedad. Así que no es un complemento a su política económica como Paul Ryan estaba diciendo que llegaremos a eso, encontraremos la forma en que esto se incluye en el presupuesto. Es el comienzo de su noción de la economía. Sí, Rachel, creo que lo que acabas de plantear aquí de la visión general del señor Larouche y lo que acabas de decir es una forma de pensar que la mayoría de los estadounidenses han olvidado. La gente ha perdido el contacto con el tipo de pensar en grande de los grandes arcos de la historia humana y yo pienso que esa manera de pensar, la idea de que podemos considerar los ciclos de cincuenta a cien años del progreso humano en general. Es una bofetada a la mentira del imperio británico que ha dominado durante algún tiempo la idea de que el crecimiento humano es malo, el progreso humano es malo, el crecimiento demográfico destruye la tierra y es malo. Tenemos que detener el progreso tecnológico, tenemos que ir hacia atrás en lugar de hacia la energía nuclear. Tenemos que ir hacia atrás, hacia la energía solar, la energía eólica, y reducir nuestro impacto y nuestra presencia en la Tierra. Esa mentira es exactamente lo que está amenazando el surgimiento del nuevo paradigma que está siendo dirigido de Eurasia y la potencialidad de las ideas del señor Larouche, que son literalmente la versión más avanzada de las ideas del sistema americano de Hamilton, de Franklin Roosevelt y de Lincoln y de poner el poder creativo y realmente la responsabilidad de la mente humana creativa para cambiar la naturaleza, alterar la naturaleza para mejorar la vida humana, alteran la biosfera a niveles más altos de productividad, como lo hacemos mejorando la agricultura, por ejemplo. Así que pienso lo que has abordado es el punto crucial, que nuestro interés común como humanidad es el progreso del hombre. Y eso ahora exige que no podemos aceptar nada menos que la dedicación a largo plazo, al nivel más superior del logro tecnológico y el avance y el crecimiento, que es la energía de la fusión. Y su compañero, el programa espacial, la colonización de la Luna y la subsecuente colonización de Marte. Sería realmente una hermosa expresión renacentista del pueblo estadounidense que trabaja con el resto del mundo hacia la elevación de la humanidad, hacia nuestro verdadero, verdadero potencial. Bueno, como dije, vamos a continuar la discusión de la sustancia. Esto creo que fue crucial, Rachel, porque es exactamente lo que dijiste, esta visión del verdadero significado de algo que se ha banalizado, la infraestructura. Esa es la clave de toda la ciencia económica. Si la humanidad va a pasar a la siguiente fase, de nuestra existencia global como especie solo será posible si tenemos un florecimiento de este tipo de entendimiento filosófico de la ciencia detrás de la verdadera economía. Es el ingrediente crítico de la capacidad de la humanidad para avanzar. Por lo tanto, creo que vamos a continuar esto y hay muchos trabajos interrelacionados que el señor LaRouche escribió durante los últimos años que exploran este concepto, el verdadero significado de la infraestructura, la idea de la plataforma económica y el papel del crédito hamiltoniano debe desempeñar para facilitar todo esto. Así que dicho eso, esa es la visión crucial y la comprensión que usted necesita para luchar con nosotros en este momento para la revolución política necesaria en Estados Unidos. Todo esto gira en torno a la iniciación de las cuatro leyes económicas de Lyndon LaRouche. Michael las explicó, pero es la Glass-Steagall número uno. Necesitamos regresar a la banca nacional hamiltoniana número dos. Necesitamos iniciar, como lo hizo Franklin Roosevelt, el crédito federal usando este sistema bancario nacional hamiltoniano para elevar los poderes productivos de la fuerza de trabajo en su conjunto. Y todo esto tiene que ser impulsado por una dedicación a los avances en la ciencia, especialmente la fusión y la exploración espacial. Por lo tanto, hay dos cosas que se necesita hacer esta noche antes de que termine este programa. Número uno, hay que firmar inmediatamente la petición que está distribuyendo la Rush Pack. La dirección es elpack.co, diagonal Trump, s o todo una palabra. Si ya la ha firmado, entonces es una gran oportunidad para que la distribuya en toda su red y nos ayude a alcanzar la meta. Hemos establecido el objetivo de 10.000 firmas. Estamos aumentando el número de firmas, pero tiene que aumentar a un ritmo mucho más acelerado. Es una oportunidad perfecta para ayudarnos a aumentar el alcance del comité de la Rush Pack. Luego, número dos, suscríbase a la lista de correos electrónicos diarios de la Rush Pack por dos razones. Uno, la cuenta regresiva de siete días entre ahora y la inauguración. Necesita tener las órdenes de marcha diarias y las actualizaciones diarias. Esta es una situación que cambia rápidamente, como se puede ver en la situación de la inteligencia que presentamos al comienzo de este programa. Después de eso, en los primeros días críticos de la nueva presidencia, a medida que las cosas cambian rápidamente, es necesario tener la percepción que solo la Rush Pack puede proporcionarle. Y otra razón es que a medida que desarrollamos un contenido exclusivo más crucial y único como el que obtuviste aquí, especialmente con esta entrevista con Ray McGovern el veterano analista de inteligencia de la CIA y cofundador de Profesionales Veteranos de Inteligencia por la Cordura, usted recibirá un aviso en su correo electrónico y este es un material que no puede perderse. Realmente necesita saber tan pronto como lo publicamos y tan pronto como lo hagamos disponible. De nuevo, para buscar la entrevista completa de Jason Ross con Ray McGovern, será publicado en el sitio de la Rush Pack y en nuestro canal de YouTube este domingo pasado mañana y también puede esperar el discurso completo de Helga Sepla-Rush en este importante evento diplomático en Estocolmo, Suecia. Por lo tanto, muchas gracias por sintonizar esta noche. Creo que esta fue una emisión exitosa y me gustaría darles las gracias a Megan, Rachel y Michael por acompañarme en esta discusión. Manténgase sintonizado a la y buenas noches.